Estábamos hablando de cómo los fiscales del Supremo han fulminado de un plumazo 40 querellas acumuladas allí durante el tiempo difícil del confinamiento. Los representantes de organismos profesionales, los representantes de asociaciones de víctimas, los representantes de tantas y tantas cosas habían acudido a la justicia reuniendo como pudieron la información mínima para que les hicieran caso. Seguramente esperaban que los señores fiscales trabajaran e investigaran y alguna de esas querellas prosperase. Lo que no esperaban es que la justicia de un plumazo, de un único plumazo, ventilase cualquier inconveniente por la vía penal que pueda tener el gobierno de Pedro Sánchez. En fin, de ello quiero hablar con una de esas asociaciones que ha visto cómo su querella pues no merece el interés de la Fiscalía. La presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Don Tomás Toranzo es su presidente. Muy buenas tardes, don Tomás. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha sentado la decisión, si han podido leer los 300 folios, en fin, que se resumen en lo que yo ya he contado, pero que podríamos decir que todo se hizo adecuadamente y que tanto da si es un delito pues de protección a los trabajadores de un determinado de los sectores que han recurrido a la justicia, como si es un delito de que presume que la imprudencia tuvo resultado de muerte, todos y a la vez han sido enviados a córner, podríamos decir, en argot futbolístico? Pues, hombre, con un poquito de frustración, ¿no? Aunque tampoco con mucha sorpresa, porque viendo los derroteros que estaba tomando las actuaciones del Ministerio Fiscal y sobre todo quien desempeña la Fiscalía General, pues era un temor que teníamos, ¿no? Además, un temor fundado, sobre todo después de quién depende la Fiscalía, ¿no? Pues eso, depende del presidente del Gobierno y la unidad de acción que necesita el Ministerio Fiscal, pues evidentemente aquí se ha obviado la otra parte que tiene que caracterizarle, que es la autonomía e independencia, y bueno, pues han cargado la independencia de un elemento fundamental del Estado de Derecho como es los fiscales. Que los manden, que haga un informe sobre las 50 querellas que hay, diciendo que todas ellas son infundadas, que no hay ningún indicio de delito, con la cantidad de muertos, con la cantidad de errores en la gestión, por imprudencia, por omisión, por comisión, por muchas, muchas circunstancias, como mínimo para investigarlas. Aquí se garantiza el Estado de Derecho la presunción de inocencia, pero eso no está exento de que se investigue para cuando se detecten las responsabilidades correspondientes, se exija, ¿no? Entonces, nosotros hemos presentado una querella contra el responsable de la compra de material, como fue en este caso el ministro de Sanidad, y la extendíamos al resto de personas que pudiéramos demostrar, se pudiese demostrar en la investigación que tenían responsabilidad en la compra de unas mascarillas, que se demostró que no eran las adecuadas, que eso pues es una cosa que ha pasado en más administraciones, pero lo grave del hecho es que una vez que se demostró que eran que no eran adecuadas, que no cumplían los requisitos técnicos para proteger, pues se mantuvieron en uso 5 días sometiendo a los profesionales a un riesgo innecesario, al riesgo de una enfermedad grave que ha conllevado la muerte a muchos profesionales. De momento recuerdo que parece que son 62 médicos en activo, amén de otros profesionales del sistema sanitario, que estuvieron utilizando esas mascarillas que no protegían y que les metían a un riesgo, digo, gratuito y simplemente por imprudencia, por negligencia, por lo que fuese. Porque puede que les engañasen los chinos. En este caso no es un dicho que venga al uso, sino que fue verdad, fueron mascarillas que compraron los chinos, que se aprovecharon de una necesidad acuciante y, bueno, pues no reunían los requisitos. Una vez que se investiga, se ve que no son las adecuadas, pero el Ministerio, en un acto de irresponsabilidad tremenda, pues la sigue manteniendo el uso. Nosotros denunciamos eso, ponemos una querella y la pusimos en el mes de abril. Teníamos previsto, me parece que era para el 22 de este mes, se habían abierto diligencias previas, se había admitido la querella con las otras, y cuando ahora se va a ver la querella, el pronunciamiento este del Ministerio Fiscal, pues de luego es un jarro de agua fría. Esperemos que todavía la independencia judicial pues considere los hechos y continúe, y habrá proceso oral
para investigar y depurar responsabilidades. A lo mejor al final no se concretan, pero desde luego yo creo que lo que ha pasado en este país no se puede quedar en un archivo de todas estas querellas, porque desde luego sería dejar la idea de que la impunidad aquí tiene un campo muy abonado. Señor Toranzo, yo tengo la sensación, fíjese, de que teniendo en cuenta que la última palabra la tiene el instructor de la causa, no la tiene el fiscal, recapaciten en función del escándalo que se monte en el país, que no va a ser mucho porque las grandes cadenas de televisión no van a estar en esto, van a estar en otros rollos. Nosotros sí que estamos en esto y ustedes están en esto y fíjese esos 3.600 familiares de víctimas que se asociaron en una de estas querellas que decae hoy. Hay que acusar a la Fiscalía, entiendo yo, de falta de empatía, incluso de falta de respeto para con colectivos profesionales que se lo han jugado todo combatiendo con el COVID y que no han tenido los medios, sean guardias civiles, sean sanitarios, sean médicos, sean enfermeros, sean lo que sea, si eso da igual. Hay que tener cierta empatía con ellos y, por lo menos, admitir a trámite esas querellas. Luego ya veremos qué sabe hacer la justicia para acallar esas voces o no, pero no admitirlas es tanto como decir, vosotros a callar, ¿no? Sí, admitidas están a trámite. La prueba es que estaba señalado para sí, verse si habría casos, juicio oral o no para el día 22 de septiembre. Yo creo que aquí la Fiscalía lo que ha abdicado ha sido de su función y del cometido que tiene, que es precisamente garantizar los derechos de las víctimas, ¿no? Y las víctimas es a los que la querella que era para defender sus derechos. No es prejuzgar, pero el investigar, pues yo creo que en este caso, con todo lo que ha caído, sería, vamos, un requisito de además de empatía, de justicia y de que se depuren las responsabilidades correspondientes. Porque si no, es que tenemos la impresión de que aquí no pasa absolutamente nada. Y un gobierno que ha cometido todo tipo de tropelías, o muchas de ellas posiblemente sin trascendencia penal, porque es difícil posiblemente demostrarlo, pero no, o sea, no puede manipular la justicia, en este caso la Fiscalía, con indecencia, con obscenidad, impidiendo que se investiguen hechos presuntamente muy graves. Pero es que además algunos son, en la querella que nosotros hemos puesto, es que es objetivo el dato. Las mascarillas se demostró que no protegían y se mantuvieron en uso 5 días. Se las había tenido que poner el señor ministro y estar con los pacientes. A lo mejor era la pena que mejor le convenía y no la que prevén los artículos 316 y 17, que es lo que nosotros entendemos que son de aplicación a la imprudencia que ha cometido. Don Tomás Toranzo, pues aquí seguimos y seguiremos estando, pues, escuchándoles y ayudándoles a que esto no quede en un descarrilamiento por una orden que da la Fiscal General del Estado a sus subordinados. Eso no es aceptable y no lo va a ser nunca. Muchísimas gracias. Que hay que recordar continuamente la frase de Pedro Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía? Sí, que, sí, no sé, que quedó pues como una gracieta, como muchas de las que hace este gobierno, o las que dice el propio Simón, porque no puede quedar esto en una anécdota. ¿Qué gracioso es el ministro, qué gracioso es el presidente del gobierno? Solo con aquella frase, con aquella intromisión en la justicia, pues tenía que estar hasta el propio presidente inhabilitado para ejercer. Como así dice. Es. Don Tomás Toranzo, muchas gracias. Un placer. Le mando un abrazo.